Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra sección serie de terror, ya sabéis, ese espacio que tenemos en el canal para jugar juegos de este género, juegos de misterio, juegos survival horror. Estamos con Silent Hill 3 en el hospital Brookhaven, tercera planta, que bueno, como veis, hemos investigado solamente parcialmente. Así que vamos a salir al pasillo principal y vamos a terminar por este ala de aquí, a ver si efectivamente me lo imaginaba que habría algún bloqueo o algo. Vale. Bueno, pues aquí estamos con Heather, dando muchas vueltas por el hospital Brookhaven con las peligrosas enfermeras ahí, que quitan una barbaridad. Está cerrado, me dice. Ah, bueno, será una puerta con código. Tengo un código que conseguí en el episodio anterior usando la cámara en el sótano. Me decía 4729. Vamos a ver. 4, 7, 2, 9. Abierto. Vale, vamos a ver. Tenemos un pasillo enorme con un montón de habitaciones, ¿no? Uf, hasta 14. Vale, vamos a empezar quitándonos los de aquí. A ver. Cerrojo roto. Y roto. Venga, pues. Esta vez voy a empezar, voy a cambiar el orden. Voy a ir por la de la derecha. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Tasajo de ternera. Cerrojo roto. Hay una cosa que no he mirado ahora que he visto esto de los tasajos de ternera. Se pueden equipar. A ver. ¿Equipar para qué? Porque ahora no me deja usarlo, ¿no? Es que es lo que no termino de entender. A ver. Carne para perro. Sí, es que esto aquí no va a hacer nada, desequipar. Vale. ¡Ahí va! Es que la parió. Bueno, voy a lanzar una de enfermeras que me han hecho aquí. Vamos a ver si me puedo hacer la piru. ¡Uy, qué palazo me ha pegado la condena! A ver. Es que lo que tenemos son las enfermeras con pistola. A ver, viene una ambulanza, ¿eh? Hostia, que la de atrás lleva pistola, ¿eh? Nada, nada, nada. Vamos a... Eso es. Tengo balas para ametralladora. Vamos a usarla, ¿no? Yo tengo solamente cuatro... Vale. Cuidado. Eso es lo que tengo que evitar, macho. Rápido, Gideon, que se me echa encima. Vale, ya está. Tranquilos, tranquilos. Mete las enfermeras. La de la pistola, la primera. Las enfermeras con pistola, tío, son peligrosísimas, quitan una barbaridad, ¿eh? Bueno, jamás han salido de la nada, ¿eh? A ver, yo estaba por aquí. Vale, no me da tiempo a ver esta puerta aquí, a ver. Cerrojo roto. Y nada, el ascensor este no funciona. Bueno, pues voy a hacer el camino al revés, de atrás hacia adelante. Empecemos por la S14. Cerrojo roto, a ver las que puedo abrir. Cerrojo roto. Mira, la 12. Vaya, 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 un teléfono. Anda, están llamando. Ni en la cama ni alrededor hay nada de interés. Qué asco, la cama huele a sudor pestilente. Hello? Claudia? No, I'm not... Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. The salvation of all mankind. Gah! What a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already.
How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already! I'm not Claudia. You're not Claudia? My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never! When I find her, I'm... Oh, I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry. She killed my father. She's a fool. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. But I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here. I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself. But the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? The end of the hall on the second floor. Bueno, vamos a ver, segundo piso, al final del pasillo. M5. Sí, porque no creo que sea otra de las habitaciones. Que si no, solo queda eso. Bueno, voy a terminar de ver el. De investigar el piso tercero. De todas formas, es un tío que está encerrado y le dejan un teléfono. Vaya, curioso. Cosas que pasan solo en Silent Hill. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Están casi todas rotas. Mira, las 7 está. Vaya, vaya, que tenemos otro. Otro mensajito del Stanley, este. Adiós, Heather. Siento no haber podido responder a tu amor. Todo acabado. Leonard, anda. Me desprecia. Porque me he burlado de eso, diciendo que acabaría así. Si no se hubiera entrometido, habría podido encontrarme contigo en poco tiempo. Entonces te podría haber llevado a mi mundo. Un mundo solo para nosotros, más bello que este. Y he estado esperando este día, hoy. El día en que te vería, el día en que me salvarías, hoy. Heather, ten cuidado con él. Leonard no es un tipo normal. Hasta siempre, te quiero. Heather, mi diosa. Heather, mi amante. Heather, mi... Ahí termina la nota. Sí, vamos, que no nos podemos fiar del tal Leonard. Es el padre de Claudia, pues imagínate. Pero el caso es que dice que le ayudemos a detenerla. Que tenía un sello, ha dicho también. Un sello. Está todo cerrado, ¿no? Mira. Bebida isotónica. Clines y un despertador. Vaya. ¿Qué ha dicho el reloj? El reloj está roto, pero nada que destacar. ¿Qué estás mirando en esa revista, Heather? Es una revista, una especie de revista del corazón. Bueno, el cotillo aquí también. Enseñar desesperación. Casa de la esperanza. Casa de la Esperanza, un orfanato a las afueras de Silent Hill. Pero tras su falsa imagen se esconde un lugar en el que los niños son raptados y se les lava el cerebro. La Virgen.
La Casa de la Esperanza está gestionada por la Silent Hill Smile Support Society, una organización benéfica llamada a veces 4S. Es cierto que 4S es una respetada sociedad benéfica que acoge a niños pobres sin hogar y los cría con esperanza será. Pero en el fondo es una organización pagana que imparte su propio y perverso dogma en lugar de buenos valores religiosos. El señor Smith, empleado eventual, que vive cerca de la Casa de la Esperanza, afirmó lo siguiente: a veces, por la noche, puedo oír sus extrañas plegarias y el sonido de llantos de los niños. Una vez fui a quejarme, pero me echaron. Desde entonces, Noah... Vaya, ahí falta algo, falta un texto. De hecho, a este reportero se le negó la entrada cuando intentó tomar fotografías en las instalaciones. ¿Qué es exactamente lo que ocultan los miembros de la Casa de la Esperanza? Durante mis investigaciones, sin embargo, pude descubrir una torre circular de cemento de aspecto sospechoso, que parece formar parte de las instalaciones. Desgraciadamente, nadie quiso decirnos para qué se utilizaba la torre, pero parece poco probable que tenga algo que ver con el tema de criar huérfanos. De hecho, tal vez se trate de una prisión o de un lugar de culto secreto. La religión de culto que dirige la Casa de la Esperanza es conocida por los locales simplemente como la Orden. Es una religión profundamente vinculada a la historia de Silent Hill, pero la ferviente creencia de sus fieles de pertenecer a la élite del pueblo elegido tiene un lado oscuro y peligroso. Por mi parte, pretendo seguir investigando la Casa de la Esperanza y el culto que esconde. Siempre he creído que decir toda la verdad y mostrarle a los niños el verdadero camino es nuestro deber más importante. Joseph Schreiber. Casa de la Esperanza. Creo que he oído antes ese nombre. Curioso. Bueno, Leonard nos ha citado en el... una habitación en el segundo pasillo. Vamos a ir para allá. A ver. En el segundo piso, perdón. Vamos a ver. Segundo piso. Enfermeras. Dijo al final del segundo pasillo. O sea, al final del... al final del pasillo del piso 2. Estaba encerrado en una habitación. A ver. Esta puerta antes no estaba. Fijaos. Ni aparece en el mapa. Vale, parece que solo hay una ruta, ¿eh? Por aquí todo recto. Vaya. ¿Ahora qué? No tengo mapa de esta zona. Ahí hay una puerta, vale. Y esto no se abre, o sea que sí o sí tengo que ir a esa puerta. Tal Leonardo. Vale, por aquí. Allá. ¿Se me van a ir cerrando las puertas o qué? Según vaya pasando. Bueno, las verjas, mejor dicho. Vale, a ver, por aquí. Aquí no hay nada. Esta no se levanta, con lo cual solo me queda este camino por aquí. Y aquí tenemos izquierda o derecha. Derecha está bloqueado por una valla. Vamos, perfecto. Vaya. Se puede volver uno loco, ¿eh? A ver. ¿A qué estáis jugando? Con la pobre Hider.
cierra. Un símbolo para guardar. Voy a hacerlo por si acaso. ¿Qué demonios? ¿Soñaba despierta? No, era más bien como ver un vídeo en una habitación oscura. Y esa enfermera la conozco. Lisa, que fue tan maravillosa conmigo en aquella horrible sala de hospital. Aunque empezó a comportarse de manera un poco extraña. Lisa, Lisa, del primer Silent Hill, sí, la enfermera. Bueno, pues ha abierto por aquí este camino. Vamos a ver dónde vamos a parar. Sube, líder. Adiós. Ese bicho, tío. Vale, genial. ¿Qué son enfermeras? ¿Qué son? Que no veo nada. Vale, ahora sí tengo mapa. Vale, parece que he salido al otro lado del hospital. El lado ese tan macabro que hay. Dudo que valga la pena ver qué es eso. Si puedo, prefiero no tocar ese tipo de cosas. ¿Qué ha dicho? En el suelo hay un trozo de carne o algo. A ver. ¿Qué es lo que viene? Es lo que viene. Apretar el botón de ascensor, no pasa nada. Ajá. Vale, ya estoy centrado. Sí. Esta es la puertecita que hay al lado de los ascensores. Correcto. Ahí. La S6 parece que la puedo abrir. Hay una camilla medio metida en la habitación. Tal vez alguien la estaba metiendo. Seguramente traían aquí eso que hay encima, sea lo que sea. S6, que es esta, justo a la derecha. Cerrojo roto, vaya. S4, S3. Mira, tengo para guardar. Estoy en la S3. Un segundo, no tarde nada. Cerrojo roto, vale. Este es el tipo de antes. Paredes parece que están vivas, como si chorrearan sangre, ¿eh? A ver, solo aquí el símbolo. No, aquí hay algo más. ¿Qué es esto? Bala de pistola. La mano fuera de la ventana. Curioso. No se le puede hacer nada, ¿no? Vale. ¿Habrá que poner algo ahí? No sé. Tengo aquí una habitación a la izquierda. Cerrado. Pero se puede abrir. Si no, nos diría directamente que el cerrojo está roto. Rest room y day room. Cerrojo roto. A ver. ¿Qué dice? Es solo un palo. Seguramente no significa nada. Cuidado. Ah, vale, estos bichos. Uy, ensangrentados, ¿eh? Es que estos no quitaban mucho, me acuerdo. Quita, bicho. Mm.
Carga Gide rápido. Condenado, creí que estaba muerto. Y he ido a rematarle y no. Eso es. Pero bueno, ¿y ese otro de dónde sale? A ver, es que no veo nada, tío. Mira, me queda sin munición, tío. Levanta, Hider. Cuidado, cuidado. Ya me queda sin munición, mira. ¿Sabes lo que te digo, no? Fuera. Cuidado, que estoy al borde de la muerte, ¿eh? Vamos a echarnos. Vale, ahí de momento aguanta. Fuera. Cuando ya hay tanta gentuza aquí. Estos con la katana es una tontería porque siempre te acaban dando al ir arrastrándose por el suelo. La katana está bien para las enfermeras, por ejemplo, pero para estos bichos casi mejor la ametralladora. Sí, porque ya me quedan sin balas de pistola. Vale, vamos a ver. Me paso una puerta aquí, que seguramente estará el cerrojo roto. Correcto. ¿El ascensor funciona? Sí, vale, con lo cual puedo subir y bajar. Vale, genial. Parece que me he quedado atrapado. No, 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 no. Puedo abrir. Vale. A ver, ¿qué vemos por aquí? ¿Un espejo? Sale sangre. No hay nada, ¿no? Ahí tampoco. Curioso, tío. Vaya. La puerta no se abre. Ni siquiera puedo moverla un poco. ¿Qué diablos? ¿Qué es eso? La puerta no se abre. Fijaos. ¿Dónde sale tanta sangre, tío? No, no me deja, no me deja irme, ¿eh? Mira, a ver ahora. Sí. A ver, siento otra vez. ¿Hay reflejo? Sí. Normal, curioso. Derecha, vaya, cuidado, por ahí no puedo pasar. Cerrojo roto. Y esta puerta me va a decir que no hay de la China. A ver, abierto, vale. Voy a mirar una cosilla. Ahora que me estoy fijando, aquí. Porque en el mapa pone que hay dos puertas aquí. Pero no, no hay nada. De hecho, esa me pone cerrada, o sea que ya no puedo hacer nada. Bueno, hay que utilizar el ascensor para bajar un nivel hacia abajo. La puerta era esta. Estoy en el tercer piso, ¿verdad? Pues vamos al segundo. A ver, nada por ahí. Vamos a empezar abriendo por aquí, por este pasillo. Ahí no hay nada. Han desaparecido las puertas. Qué bueno, tío. Vale. Vamos a la habitación al lado del elevador. El ascensor, vamos. Este. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Suena un teléfono. ¿Habrá un teléfono dentro de una taquilla?
De esa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay, thanks. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday! Is this Leonard? That's the murderer's name. Not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is number 7. Oh, but don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not mistaken. Today is your 24th birthday, and I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most! Happy birthday to you! But you're wrong. It's not my birthday. Curiosa conversación, ¿eh? No se oye nada en el auricular. En fin, el teléfono no está conectado. Pero, ¿y esa llamada telefónica? Vaya, vaya. Nada y nada. Vamos. Vale, genial. Los bichos esos otra vez. Esta vez no tengo munición de pistola. ¿Cómo voy de munición de escopeta? 8. Esto es balas para la metralleta. Voy a utilizar la metralleta, sí. No debería consumir muchas balas. Bueno, el bicho no está. No, hay par de uno, ¿eh? Hay 2. Pero no viene. Déjalo así, entonces. Una bolsa de plástico. Ahí hay su canica. En la basura no hay nada importante, no vale la pena seguir escarbando. ¿Qué es esa bolsa que hemos visto? Bolsa de plástico transparente, totalmente normal. La cogí en la basura del vestuario. Curioso. A ver. ¿Pero qué demonios? Hay algo extraño encerrado en el armario. Creo que estoy a salvo, pero no debería acercarme demasiado. Bueno, pues ahí te quedas. De la pared cuelga una túnica blanca manchada de sangre. ¿Tendrá algún significado? Nada por ahí. Una bolsa. Aquí hay una bolsa de papel que solo contiene basura. Bueno, pues ahí te quedas. Vale. Voy a tener que pasar por encima de esos bichos y no tengo mucha munición. A ver si puedo hacerles una especie de regate y meterme por este pasillo. Viene, ¿no? Venga, ven, 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 alzate. ¡Vaya! Me tira al suelo el condenado.
¡Vaya! El cerrojo roto, tío. Bueno, ya me tengo que darme palos con ellos. Mira, tío, es que no hace más que tirarme al suelo, condenado. Levanta, Hider, hombre. Vale, estamos bien. Lo bueno es que quitan muy poquita vida. Es que parece que el bicho está muerto, macho. Me lo ha hecho varias veces, tío. Parece que está muerto. Arriba, Hider, hombre. Me está liando el colega. Uf. Estoy ganando sin munición. Vale. A ver. Aquí no puedo hacer nada porque tengo totalmente el acceso cortado. Estoy en el piso 2. Tengo que bajar al primero, al elevador otra vez. A ver. Piso 1. Otra vez estos bichos, tío. Bueno, este pasillo está despejado. Cocina, cafetería, day room. Vamos a empezar mirando las puertas. Cerrado, pero se puede abrir. Cerrojo roto, vale. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Cerrojo roto. La Virgen. Todos los cerrojos rotos. Van a hacer pleno. No sé dónde está el bicho. Bueno, una enfermera con pistola. Te pido que no se levante, que no se levante. Estupendo, no la hemos quitado. Que las con pistola son las peligrosas. Vamos a gastar la munición de ametralladora que me queda. Venga, sí. Tengo que jugar con el bicho. Ya me ha tirado otra vez, tío. Qué asco me dan estos bichos, te lo juro, Bueno, enfermera. A ver si puedo hacer que venga el bicho, no la enfermera. Genial, viene la enfermera. Bueno, aquí la puedo eliminar tranquilamente. Mira, viene corriendo además, la sinvergüenza. Vas a darme con el palo ese. Vale. Me quita la enfermera. Vamos a quitarnos. Al bicho. Genial. Apunta fatal, Hider, con la ametralladora, Si donde esté una buena escopeta. Es que me tira, tío. Qué rabia me da eso, tío. Toma. Fuera. Mira al condenado, tío. Te mataré rápido. Eso es. Uf, sin munición, pero. Pero nada, Bueno, tenemos cositas para explorar. Vamos a ver, vamos a empezar por esta que pone farmacia. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Cerrojo roto, no me lo puedo creer, tío. Todos cerrojos rotos, tío. Vale. Ampolla. A ver qué dice. Sobre la cama hay un puñado de jeringuillas sucias. Si de algo estoy segura, es de que no pienso utilizarlas. Bueno. En el gráfico hay una nota. Doctor Midkiff. Por favor, tened especial precaución con el paciente en la habitación 312. Debería gozar de libertad religiosa aquí en el hospital, pero no debería imponer su fe a los demás. Yo también soy una víctima. Se rumorea que llegó aquí por apuñalar a alguien durante una disputa religiosa. Tened cuidado. R. Crosby.
PS, parece ser que el rumor es cierto, según la enfermera jefe. Por otra parte, creo que es una buena persona, sin embargo, fácil de manejar. Curioso, vamos a hacer un guardado. El ojo roto. Ahí no puedo hacer nada. Vale. Queda una puerta en recepción que me he dejado por aquí. Vale, nada por ahí. ¿Y esto qué es? Sillas. El ojo roto. Pues no hay nada aquí, entonces. Habitación, que no hay nada. Relleno. Vale. Tengo que dar la vuelta y terminar de mirar las puertas que me he dejado. Sí, porque esto va a estar cerrado, seguro. Sabía. A ver, por aquí me he dejado algo. Ahí hay una puerta, parece, entre dos. Cerrojo roto. Espera. ¿Es ruido? A ver, la cámara que me está bailando. ¿Qué es esto? El mundo está lleno de gente innecesaria. Es decisión de Dios que yo luche. Como caballero de honor, como protector del sello, me sacrifico la sangre de los criminales. ¿Quién escribió esto? Algún tipo retorcido, seguro. Veo esto y me dan ganas de preguntarle. Así que piensas que tú eres uno de los necesarios, ¿no? Me parece que ya he oído antes esta historia del protector del sello en alguna parte. Cuidado. Es una enfermera con palo, ya lo estoy viendo. Pero está inaccesible para mí porque no puedo acercarme a ella. Vale. Si intento. Ah, sí, sí la doy. Mira, qué bien. Acércate que te voy a meter. En esta caja. Pues esto es un fallo del juego, porque no debería darle a través de la verja, ¿eh? Catanazos. No te vayas, ven para acá. Quito la enfermera. Vale. Bueno, pues vamos todo hacia la. Por aquí. De la izquierda. Cerrojo roto. Vaya, esto está cortado. No puedo pasar. Necesito una llave que me abra la puerta esa. Sí que solo puedo volver al ascensor. Pues venga, al ascensor que vamos. Pero todavía quedan pisos. Hay dos bajos, me parece. El bajo 1 y el bajo 2. Vamos al bajo 1. No funciona. Bajo 2. No funciona. Y el 3. Sí. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un cadáver. ¿Y qué es eso? Un número. 9. Una camilla con el número 5. Número 4. Número 8. Y número 7. Hay cadáver solo en algunas de las camillas. A ver qué es esto. A ver. Dos. Ah, vale. Ya sé cómo va esto. Fijaos que hay ahí, en la, hay como si estuviera el suelo dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6.
en 9 baldosas, ¿vale? Y el número en el que tenemos que colocarlas sería esta, la primera, la de abajo a la izquierda, en el centro vendría el segundo número, el tercero aquí y el cuarto ahí. Vale. Ahora hay que saber cuál es cuál. Pues mira, si esos tres están colocados, a ver, tenemos una fila, hay tres filas. Nueve, ocho, cuatro, siete. Según el dibujo, espérate, no, no quiero que no, eso no. Ahí. Según el dibujo, pues 9. Claro, lo único que hay que saber es cuál es la posición. Que yo creo que sería esa. Por lo tanto, el primer número es un 7. ¿Vale? Si lo miramos desde esta posición, según está mirando Hitler. El segundo número sería el 4. 7, 4. El tercer número sería este de aquí, que es un 9. ¿No? Correcto, un 9. 7, 4, 9 y queda el 8, ¿no? Sí. A ver si es este el código. 7498. Vale. ¿Qué pasar? 74. 90. Correcto, 74-98. Bueno, era fácil de deducir. Simplemente el dibujo te marca el orden de que tienes que poner los números. Y tienes que compararlo desde esta posición, mirando desde aquí. ¿Vale? Vale. Está abierto. Vale, pero ¿qué es lo que hemos abierto? Hemos abierto. Tengo una llave incinerada. Ah, claro, esto es la morgue donde se queman los cadáveres. Vale. A ver esa llave incinerada. Llave incinerada. La encontré en una especie de crematorio subterráneo. Claro, un crematorio. Está chamuscada, pero aún sirve. ¿Qué os jugáis a que esta llave incinerada nos va a abrir dónde está esa puerta de ahí? Pues venga, vamos. Es el piso primero. Sí, pues no podemos hacer otra cosa. Venga, al primero. Vale, la puerta era... Dijimos que era esta de aquí, ¿no? Perfecto, ya va incinerada. Bueno, antes de seguir, que no quiero que se me vaya de ahora el capítulo y teniendo un punto para guardar no demasiado lejos, pues vamos a despedir aquí el capítulo. Si os parece. Y nada más, amigos. Yo ya sabéis que os cito un nuevo episodio de este Silent Hill 3 que estamos jugando dentro de nuestra sección Serie de Terror. Os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos todos.